El mundo atraviesa un momento muy particular, la pandemia que sigue junto a nosotros, la guerra en el este europeo, Rusia-Ucrania y la reanudación de relaciones bilaterales, ¿no?, entre Argentina y el resto de los países. Una de ellas es la que pretende, a partir de este lunes, renegociar con una misión comercial argentina con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Es por eso que Cancillería, junto con gobernadores y empresarios, a partir de lunes estarán en esos países. Y un equipo de la televisión pública estará siguiendo minuto a minuto todo lo que allí ocurra. El canciller Santiago Cafiero encabezará la misión comercial Argentina-Emiratos Árabes, donde buscará posicionar a nuestro país como un actor principal en el área de la transición energética, la ciencia del espacio, la biotecnología y la tecnología de la comunicación. Junto al canciller viajarán ministros del Gabinete Nacional, gobernadores y empresarios. La comitiva que formará parte de esta misión se reunirá con las más importantes firmas y fondos de inversión emiratíes, y además el canciller Cafiero será el máximo responsable de nuestro país cuando se celebre el Día Argentino en la Expo Dubai 2020, la exposición más grande del mundo, que comenzó en octubre y finalizará el 31 de marzo y donde el pabellón argentino ya fue visitado por más de 500.000 de personas. Televisión Pública Noticias es el único medio argentino que cubrirá la totalidad de la gira. Los mantendremos informados de todo lo que suceda a lo largo de las distintas ediciones del noticiero.